Hola, muy buenas chavales, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo X-Planes, el simulador de vuelo. Y bueno, la verdad que hacía ya hace una semana y algo que no subo ningún vídeo. Y es que he estado bastante liado, llevo unas desde el fin de semana pasado con este simulador. Es un poquito más complejo que otros simuladores. Y le estaba dando bastante caña. Estoy, bueno, al principio ahora he estado con las avionetillas. Y ahora me he pillado un jet privado, ya, ojalá tuviera la vida real un jet privado, ¿no? Pues sí, y bueno, pues está dando un poco de caña. Y el primer vídeo que voy a enseñaros es como yo entreno, ¿no? Estoy entrenando con la avioneta, lo tengo esta aquí, ya lo voy a enseñar. Esta era una de pago y al final pues que la han sacado de gratuita. Normalmente entreno con esta o con la Cessna, que son las avionetas, ¿no? Y este es el aeropuerto de Sabadell, aquí al lado de mi casa. Yo, bueno, si aquí está la carretera, está la vía del tren, pues por allí un poquito, a 5 minutos vivo yo, en la vida real. Y yo entreno dos maneras, ¿no? Este aeropuerto, a ver, los aeropuertos, unos tienen ILS, que es un localizador, en el cual pues si tú se lo pones lo pones en el navegador, en el GPS, pues te lleva directamente a la pista, ¿no? Aquí, bueno, te lleva, hay un localizador, sí, que te trae hasta aquí, hasta el BOR, que se suele llamar, ¿no? Pero no te encara la pista, tienes que hacer, es una aproximación visual, ¿no? Pegas una pasada visual, te orientas como está orientada la pista. Y luego después, pues, te alejas un poquito, das la vuelta y vas encarando y aterrizas. Y luego está por ILS, que se llama, ¿no? Y entonces ya se lo pones en navegador y ahí ya, si te lleva directamente, aparte que te lleva ya al board, te encara la pista y solamente tienes que preocuparte de la velocidad y de la altitud. Entonces, pues, bueno, en este primer vídeo, a menos será un poquito más largo porque voy a explicar... Estoy explicando un poquito esto y vamos a arrancar desde cero aquí la avionetilla. Y bueno, lo que tenemos que tener primero es aquí la carta. Esta es la carta de navegación, ¿no? De aquí, que se saca de Air España, ¿no? La real. Aquí, carta de aproximación visual para aviones. Están para aviones y para helicópteros de Sabadell. Aquí pues te pone la frecuencia de la torre de radio, que la tenemos puesta. Y aquí pues te pone este es el DIBOR. Esto es lo que es el señalizador, ¿no? Que es 112.0, vamos, 112. Y esta es la pista. También te pone aquí el rumbo, por ejemplo, aquí 128 grados para acá la pista, y luego para allá pues sería pues 180 grados más, 308. 128, 308. Entonces salimos por un lado, vamos a salir, como si dirección para el mar, para Barcelona. Ahí damos suelo dar la vuelta, porque para aquí arriba hay más montaña y tienes que subir más alto. Vamos para el mar, allí, para Barcelona. Ahí damos la vuelta justo en el mar y encaramos. Intentamos encarar y aterrizo. Ese es el entrenamiento que yo hago. Luego, después, ya por ILS, lo que hago es volar a Girona, que no está muy lejos. Y cojo allí, así pongo el navegador y hago por ILS. Entonces, este primer vídeo os voy a mostrar el entrenamiento que yo suelo hacer por aproximación visual. Y ya mañana, pues a ver si mañana pasado, pues subo un vídeo por ILS.
y al siguiente os enseño ya en mi jet privado. Quería hacer un vuelecito a Mallorca, voy a ver allí al gordo, allí a tomarme una cervecita con él con mi jet privado. ¿Eh, gordo? Así que mañana pasado voy para allá. Bueno, pues nada, nos montamos en la avioneta. Bueno, vamos a hacer que nos montamos. Y venimos por aquí, venga, para adentro. Bueno, ya estamos aquí. Está un poquillo oscuro, ¿no? No sé qué hora del día será. Espérate, si eso lo puede cambiar, ¿eh? Ah, bueno, es temprano. Está un poco oscuro. Bueno, entonces, esto lo bueno que tienen las avionetas estas, que tienen pocas cosas, ¿no? Para encender, ¿no? Aquí solamente se le da ya la batería. Luego se enciende aquí el alternador. Aquí se hace como una prueba, ¿no? Aquí se le da aquí, ¡pum! Hasta que se apaga la luz. Y cuando se apaga la luz, pues ya podemos encender. Ah, bueno, tenemos que dar la gasofa aquí. Se apaga la luz y encendemos. Y arrancamos. Ya está. Ahora cerramos aquí la puertecilla esta. ¡Hala! Mira la bolita aquí, qué chula. Bien. Encendemos el avionic, que son ya los dos GPS. A ver, los GPS que está este que es el Garmin 1000, y luego está el otro, el 530. A mí este me encanta, la verdad, que este es muy completo, está muy bien. Encendemos luces de taxi y la de Navi. ¿Qué más? A ver. Por aquí ya está, sé que tiene cuatro botones, lo bueno que tiene. Yo cuando me monté, llevo cuatro días enteros que nada más que hago venga con el jet, macho, porque eso, claro, yo cuando me monté, ¿sí? Simuladamente, me subí al avión ese y me metí allí. Y madre mía, yo veía botones por todos lados. Digo, la que lié. Ya os explicaré más o menos en el vídeo de Jet cómo las que pasé. Porque no hay vídeos en español, no hay videotutoriales. Tuve que mirar de un portugués, ¿eh? Probamos aquí un poquito. Funciona eso. Las luces esas. A ver, aquí también lo de las averías. Funciona bien. Esto lo de los flaps, vamos a bajar un punto. Esto me lo marca aquí y me marca aquí un puntito. Vale. ¿Qué más? Bueno, tenemos esto, a ver si funciona. Funciona. A ver aquí. Vale. Pues ya está, ¿no? Dice que no tiene nada más. Aquí se le puede subir volumen de la radio. No quiero subirlo mucho porque si no, luego después no se oye, ¿sabes? Ahora hasta después cuando metemos caña. Bueno, pues ya está, ya nos podemos ir. Bueno, espérate, hombre. Vamos a ver. Aquí vamos a poner primero. Bueno, yo ya tengo lo que. Esto es en el NAP 1, el navegador 1. Aquí lo ves, que es lo que hemos visto antes en la carta aquí. Hemos visto que es pues 112.0, ¿no? Pues ya lo tengo puesto ya aquí, ¿no? Eso se cambia aquí, se va cambiando. El que está habilitado, el que está aquí. Aquí es para poner, ¿no? Con esta rueda, con la grande, pues se cambia los números estos de aquí. Y con la pequeña, pues se cambia los otros. Y cuando tú tengas lo que tú quieres, pues le das aquí y lo pasas. Entonces ya estaría activa esta, pero queremos esta, ¿no? Nos marca aquí SLL, que es Sabadell. Y esto para la frecuencia de radio, que la frecuencia de radio tenemos aquí la 100 de torre, tendríamos la 1120.800. Vale. Y la tenemos aquí, pero aunque no está ahora mismo, no están diciendo nada. Mira. Basta que diga para que empiece a hablar el tío. Ah, ellos están hablando ahí simuladamente con otros aviones y tal. También a ver si hago un vídeo otro día haciendo con el ATC de aquí, o sea, siguiendo las instrucciones suyas de altitud, de velocidad, bueno, velocidad, no, pero altitud,
y rumbo, es lo que te suelo decir, ¿no? Y permiso para despegar, permiso para aterrizar y todas esas cosas. Bueno, pues a ver, vamos a empezar primero poniendo aquí con la ruedita esta, vamos a poner a la altitud que vamos a subir. 2600, yo creo que es suficiente, porque esto va a ser corto, ¿no? 2600, y luego después con una velocidad de subida de 800 pies por minuto. Aquí, 800 pies por minuto, con la rueda pequeña, y con la grande ponemos la altitud. Cuando lleguemos a los 2600, esto pues se parará y el avión se quedará ahí. Bien, ahora tenemos que poner esto, está aquí, a ver qué más. Aquí tenemos puesto el varo, que es la altitud que está el aeropuerto, ¿no? Que está a 480 pies de nivel del mar. Poniendo esto es en no sé qué pascales y no sé qué. Bueno, está puesto así que como yo he aprendido. Y esto es 2992, es 480 pies. ¿Qué más? Pues ya está, aquí, por aquí ya no hay que hacer nada más, ¿no? Si no me equivoco, luego ya después, cuando pongamos, ponemos el HDG ahí, para cuando pulsemos, que tengo aquí en el botón el piloto automático, pues ya cojo el piloto automático y se va. Tenemos que centrar también esto ahí, vale. Con el HDG, el rumbo que llevaremos será lo que esto aquí celeste que está aquí. Esto yo lo muevo aquí con unos botones que tengo, para derecha o para izquierda. Bueno, también tengo un botón para centrarlo, ¿vale? Eso es con el HDG. Y luego con el navegador es cuando pongamos el board ahí. Este. Que también lo vamos a centrar dándole aquí, pulsando aquí también, lo centramos, está centrado. Y entonces iremos directo al board. Lo que pasa que lo que tiene es este aeropuerto, que bueno, vamos a ir despegando, pues si no el vídeo se va a hacer eternamente largo. Quitamos freno a mano. Vamos, hombre. El Robin, lo que le cuesta al Robin, ¿eh? Se llama Robin el avión este, Robin no sé qué. Hay mucho ruido, ¿verdad? Un momento. Hay mucho ruido. Vamos un poquito más la radio. Interfaz del usuario, ambiente. Jolín, pues lo tengo bajo, ¿eh? Pero. Bueno, vamos a despegar. Vamos a despegar por aquí. Hace mucho viento, hace viento que te caga. Las luces de taxi ahí. Valentísimo, tío, ¿qué le pasa, tío? Ahí va el bicho. Está guay el color que tiene. Tiene librerías para poder. Hay unos cuantos de colores, ¿no? De igual me voy. Ahora se embala, ¿no? Bueno, vamos a coger la pista.
la 20, ¿no? Me parece que es. Espero que se oiga bien, que no haya mucho ruido, macho. Voy a cambiar la cámara de aquí. Se oye bien, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver, os voy a enseñar cómo yo entreno. Por ahí no viene nadie. Parece que me he colado. Me he colado, pero bien. Claro, que tenía que haber medido allá atrás, tío. Esto es muy poca pista, tío. Bueno, no pasa nada. Vámonos para atrás. Si estuviera jugando online, esto no se puede hacer, pero bueno. Vamos a ir por aquí. Estamos en entrenamiento. Es que me tenía que haber seguido por allí adelante, por aquí, por la aquí, por la vía esta. De servicio, como se llame. Y por la ahí hay tres saliditas ahí, que está la 5, la 6 y la 7. Y por ahí tenía que haber yo entrado, por ahí a pista. Bueno, está la salida, no está la entrada. Y haber salido aquí. Tenía que haber salido yo aquí. Vámonos. Bueno, ahora sí, damos la vueltecita aquí. Muy bien, bueno, entonces ya las encaramos aquí. Los aviones estos que tienen una hélice solo, siempre, claro, por la fuerza tal y cual, se van para la izquierda. Así que, bueno, yo una vez que ya la carta no hay que mirarla, ¿no? Ahora vamos a poner pantalla completa ya. Aquí en gráfico, vamos a poner ya pantalla completa. O no, es que no sé si... A ver un momento, es que no sé si está cogiendo o no el... Ok. Bueno, pues está todo listo. Vamos a encender, vamos a apagar estas de taxi. Las luces de taxi y encendemos aquí esto de aquí. Ok, vaya bien. Bueno, pues nos vamos rápidamente. Cogemos, le metemos caña, quitamos el freno de mano. ¿Ves? Tiendes a la izquierda. Pero bueno, esta coge y despega enseguida, ¿eh? A 50, 60 ya.
Y ahora ya pues le metemos aquí piloto automático y se va. Míralo, ya lo he hecho mal. Ahí. Tenía que haber centrado esto y esto también. Ahí. Vale, vamos subiendo aquí a 800 pies por minuto hasta 2600. Vamos a ir un poquito para la montaña y ahora daremos la vuelta. Espérate, vamos a bajar un poquito. Vamos a ver. Ahí. Ah, sí, que no haya mucho ruido porque si no lo vea. Subimos flash. Y seguimos subiendo hasta 2600. Y ahí cuando llega a 2600 se para. Vamos a seguir el rumbo que marca aquí, ¿eh? Que bueno, me va a marcar yo. Llevamos ahora mismo un 313, rumbo 313. Y el BOR, pues, como hemos visto antes en la carta, es para abajo. O sea, ahora mismo vamos rumbo 3, el rumbo estaría en 308, para allá. O sea, para donde vamos. Si venimos para acá, pues hay que quitarle 180. Sí, 108. Ahora cuando vayamos para allá, pues la pista estará en rumbo 108. Vamos a dar la vuelta ya. Damos la vuelta ya con los quitamos un poquito de velocidad. Y ahora ya iremos, vamos girando esto de aquí con el, tengo aquí los botones, ¿lo ves? Y vamos ya a girar la vía. Vamos a ir a 210. Ahí. Vamos muy despacio. Meto un poquito de caña. Ahora ya esto va solo, va tranquilo. Es lo bueno que tiene, ¿eh? Ah, el Garmin este es la caña. Esto funciona estupendo. Ya hemos ya ha pitado, ya estamos a 2600, vamos a llegar. Ya está para allá, se va parando esto y ya se queda ahí. Sí, no hace falta subir mucho. Que es una vueltecita aquí a Sabadell. Vamos a ir hasta allí, hasta Barcelona. Está cerquita. A ver si pasamos por la pista. Espérate. La pista estaría para acá, ¿no? Hemos dicho rumbo 128. Ahí. Ahora lo hemos puesto. Ahora vamos a ir rumbo 128. También nos ayudamos con este mapa. ¿Lo ves? Aquí está la pista. Aquí tenemos la pista y aquí te pone también cómo se encara la pista. O sea que esto también es que este GPS es la caña. El Garmin, el 530 no te pone nada. Vamos, te pone algo, pero muy poco. Pues entonces ahora nos vamos a ir rumbo 128 y prácticamente, bueno, tendríamos la raya esta que está aquí, tendríamos que virar más a la izquierda para interceptar el radial, ¿no? Se llama, ¿no? Igual que una autopista, pues aquí son radiales o aerovías. Vámonos para allá. Y la pista está ahí a la izquierda, la tenemos allí. Ahí tenemos la pista. Vamos a pasar por ahí. ¿Lo ves? Esto hay que hacer una aproximación visual para saber más o menos dónde está. Aquí lo bueno que tenemos, que ya os digo, le damos a la M, sacamos el mapa y nos pone ahí la pista. Esto en la vida real, pues bueno, sí, también tienen sus cartas y su historia, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la pista. Es una pista solo, pero son como si fueran, son dos. Una en una salida en un lado y otra para otro. Vamos a cambiar la vista, nos ponemos aquí atrás en el copiloto. Está bien hecho el avioncillo este, tío. Bueno, era de pago, ya lo comentaba antes. Ya lo pusieron gratis. Está modernillo, tío. Mira la tapicería. Si ahora es que ahora está oscuro esto, está el cielo nublado. Porque tengo el tiempo con realismo, ¿no? O sea, aleatorio, ¿no?
pero bueno, normalmente sale, no suele llover. Lo puedo poner yo si quiero que haya mal tiempo, que haya viento, que haya todo. Eso lo puedes poner. Pero bueno, eso también, de vez en cuando hay que ponerlo para entrenar. Y nada, ahí vamos derecho al mar, a Barcelona. Aquí atrás de pasajeros. Vamos a hacer una pasadita. Ahí va el tío, ahí va el tío. Ahí va. Mira, mira. Ahí va el tío ahí con la chorbi. Con las gafinas y todo, me han puesto ahí más chulo que nada. Ahí por abajo tiene, no. No tiene luz de abajo. La tiene arriba. La tiene aquí y la tiene a las alas. Está muy chulo el avioncillo este. Bueno, vamos a ver por dónde vamos, que no nos perdamos. No, vamos a entrarnos un poquito en el mar y luego ya damos la vuelta. Y el aterrizaje. Aquí el aterrizaje en el juego este, para mí es por lo menos lo más complicado. Porque despejar... Encaramos, ponemos, centramos en la pista y estos aviones mantenemos un poquito así para la derecha para que no se te vaya a la izquierda. Y este avioneta, pues a 55-60 le tiras un poquitín para arriba. Yo cuando empecé el fin de semana pasado empecé con el mando de la Xbox. Madre mía, esto sí que era pues claro, eso, la sensibilidad, eso le da ahí, soy para acá, para un lado, uno de los tirones que pegaba, ¿eh? Y ya pues hace 4 días justo, que es cuando empecé con el jet privado, me trajeron el jet. Estamos como igual que con el de los camiones, ¿no? Con el American. Lo suyo es jugar con un volante, pues esto es igual, lo suyo es jugar con un jet, si no, no es lo mismo. Y este pues sale muy barato, la verdad. Bueno, vamos a quedar aquí, porque el ruido de fuera, no sé, a ver cómo queda el vídeo. Bueno, estamos a, según marca aquí, a 24 millas, vamos a llegar a 25 millas, vamos a dar la vuelta aquí ya en el mar. Y vamos a ver qué tal, a ver cómo encaramos. Vamos a ir preparando también aquí el descenso, por ejemplo. Descenderemos ahora a 1600. Ahora cuando demos la vuelta. Sí, a 1600. A ver qué tal se da ahora. Ya del rumbo era, hemos dicho, 308. Bueno, venga, pues empezamos a virar ya. Vamos a poner primero aquí. Nada, no, del tirón. Venga. Ahí, 305, 6, 7 y 8. Y vamos ahí ahora descendiendo poquito a poquito. A 400 por minuto, 400 pies. La pasadilla, ahí vamos de vuelta. Aquí está el puerto, mira el puerto está aquí, el aeropuerto está por ahí, en el juego por lo menos, el Prat. Bueno, a ver. Bueno, según nos pone aquí, el BOR está un poquito para allá.
A ver, esto lo vemos aquí en el mapa. Bueno, mira esto. El Boeing 747 a 35.000 pies y 531 de nudo. Rumbo 25 lleva. Sí que tenemos que interceptar un poquito a la derecha, ¿eh? Poquito dirección norte. Vamos bajando despacito a 400, 2000 pies, 23 millas nos quedan. Mira, ya. Y esto, que ya lo ves, ya se está. Estamos interceptando la línea. Cuando la línea se ponga en medio, es que ya estamos en, el, en la línea de voz, en lo que es en el radial. La quedamos bien, seguimos mirando. Sí, vamos perfecto. Vamos ya a poner el rumbo 308. Ahí. Rumbo 308. Y yo creo que incluso no hemos pasado. Sí, tenemos que pegar un poquito para la izquierda. Vamos a reducir velocidad. Reducimos más. Ya hemos llegado a 1600. Y vamos a ir preparando el otro, que van a ser a 600. No tan despacio, a 100 está bien, si mantenemos 100. Seguimos mirando cómo vamos. Y ahora ya vamos bien, ahora viraremos. En cuanto más o menos estemos a punto, viramos un poquito a la derecha para encarar ya. Un poquito más de aceleración. Vamos a ir ya también bajando un poquito. Vamos a ir ya bajando también un poquito despacito a 400, un poquito menos, que nos sube de velocidad. Y yo creo que ya... Sí, ya me estoy pasando. Creo que ya me he pasado un poquito. Sí, hay que ir un poquito a la derecha. Ahí. Está ahí la pista, ¿lo veis? Ahí está. Vamos a bajar un poquito, vamos a bajar un punto de flash. Y aquí seguimos bajando. Ya le metemos aquí hasta cero. Y un poquito más de caña, 600. Ahí lo vemos. Ahí la vemos la pista, la veis ahí, ahí a la izquierda. Ahí está. Bien, recuperando ahí un poquito. Poquito a poco. Me he pasado. Ahí. Reducimos velocidad. Uy, está pegando tirones, me cago en la leche. Un poquito más de bajada. Ahí. Cerramos el freno. Poquito a poco, tranquilo. No quiero un golpe muy fuerte. Ahí. Y soltamos. Tenemos el freno activado. Y ya está. Ya estamos aquí, señores. Pues esto es como yo entreno, para que vosotros lo veáis. Es lo que suelo hacer recorrido. Salgo para las montañas, doy la vueltecita, visual de pista, me voy hacia el mar, doy la vuelta, encaro y ya está. Así es como yo entreno.
Así que, pues nada, chicos, ya me voy a ir a los hangares. A ver. Ahora me voy a ir a los hangares y tal. Voy a seguir practicando un poquito. Y luego ya, pues a ver si mañana os enseño lo que es por ILS. Vamos a hacer un vuelo a Girona. Lo haremos con la Cessna, con la otra. Y haremos un vuelo a Girona. Y con ILS, vaya. Una aproximación por instrumento, que se llama. Así que, pues nada, espero que os haya gustado. Darle un like. Apoyar el canal. Que siga subiendo vídeos. Y activar la campanita para no perder ninguno. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y no olvidéis pasarlo bien. Venga, un saludo.